Muy buenos días, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y ya culminando esta serie de programas con unos invitados muy especiales y que seguramente ustedes ya deben de conocer si es que han visto los programas anteriores. Conmigo se encuentra el doctor Iván Gómez César. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. Y tenemos también al maestro Mario Ríos. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a cerrar esta serie de programas con un personaje reconocido y conocido en México y por supuesto en todo el mundo, que es Emiliano Zapata. Un personaje muy interesante y bueno, tenemos aquí a estos dos grandes maestros. Pregunta, ¿Emiliano Zapata, caudillo o Atila? Caudillo, caudillo. Realmente lo de Atila era como para desprestigiarlo, ¿no? O sea, los medios de la época... Ya el gobierno utilizaba esas estrategias para desprestigiar y fomentar miedo en la población, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de que era llegaba a las poblaciones y saqueaban, y etcétera. Entonces es más bien un apodo que surgió de los medios. Y lo del caudillo yo creo que le queda un poco mejor. Doctor. Bueno, cuando uno revisa cualquier cosa de ese momento del zapatismo, de la distancia que habría entre estos hombres del campo, pobres, ¿no?, de los pueblos, de la zona centro-sur del país, respecto a la ciudad y respecto a las clases dominantes, era un mundo de distancia. Era muy fácil, digamos, que existieran ideas de mucho desprecio, de racismo, de, por supuesto, clasismo en contra de ellos. Y esto se expresó con mucha fuerza una vez que se levantaron los guarachudos, gente. La distancia enorme que había respecto a ellos culturalmente era tal que fue muy fácil mover la noción de que estos eran un peligro para el país. Y por suerte eso no prosperó, pero en las zonas del zapatismo, ¿no? Pero ahí está la impronta de que eso pasó. Por supuesto que él fue no solo un caudillo, sino es muy interesante ver cómo se formó como tal. No fue que llegó de repente y se convirtió en el jefe, sino fue un proceso paulatino en que los pueblos fueron reconociendo a su líder. ¿Cómo fue la infancia de Emiliano Zapata? Bueno, él nace en una familia muy numerosa, creo que alrededor de, eran 10 hermanos, contando a Emiliano Zapata, una familia campesina humilde, como muchas otras del estado de Morelos. Y bueno, pues trabajando en el campo, ahí es donde tiene ese primer contacto en su infancia Zapata con las injusticias que se vivían durante el porfiriato en estas clases campesinas, ¿no? La explotación, los maltratos, el racismo. Entonces, desde muy pequeño también se va aprendiendo a luchar contra esas injusticias, ¿no? Porque además el pueblo donde él nace, Anenecuilco, tenía antecedentes de lucha por proteger sus tierras. Entonces, eso él lo aprende y a final de cuentas los mismos pueblos, como dijo el doctor, lo van a elegir como, o lo reconocen como su líder ya durante la etapa revolucionaria. Él no tuvo un historial académico, no estudió. Estudió cosa básica, sabía leer y escribir, tiene una firma muy elegante. Sí, digamos en términos de la media de la población estaba por encima de, no era un hombre pobre, él lo dice, ¿no? Que digan que yo tenía, que sepan que yo tenía muchos mejores caballos antes de entrar a la revolución, porque alguien lo acusa de corrupción y dice, no, mi situación era mucho mejor antes de entrar a la revolución. Es muy injusto que traten esto así. ¿Cómo inicia su participación en este proceso revolucionario?
Es muy interesante acotar que el levantamiento armado es la etapa final del proceso. La gente de Morelos empieza insurreccionándose en contra de las haciendas que les habían quitado a la tierra, a muchas, entre ellas a Nenecuilco. Ellos tenían sus papeles que demostraban que esa tierra era suya desde antes de la conquista. Era un pueblo así, con esa tradición comunitaria. Y se levantan primero pacíficamente, se organizan entre varios pueblos para oponerse legalmente a lo que estaban haciendo las haciendas. Eso fracasa. Y en 1909 se da la coyuntura electoral. Y ese es un punto muy interesante. Zapata, junto a otros muchos líderes, apoyan a un candidato que es diferente al candidato de los hacendados. Y se levanta el grito de haciendas no, pueblos sí. Eso termina en un fraude electoral típico de la época, y no solo de esa. Y finalmente, cuando Madero se lanza a la revolución, entonces el zapatismo se vuelve revolucionario en ese sentido, o sea, toma las armas también, pero es un proceso. ¿De qué manera influyó, maestro Mario, las ideas del magonismo en Emiliano Zapata? Bueno, sí tiene mucha influencia. De hecho, antes de que se una al zapatismo, hay un contacto ya con, me parece que es Ricardo Flores Magón, hay contacto ya ideológico. De hecho, los documentos con los que prueban la propiedad de las tierras, bueno, Ricardo Flores Magón, como que los Zapata se los enseña así como para verificar si en verdad si eran ciertos, pero la idea es que sí empieza a permear esa ideología Flores Magonista en las ya ideas que ya tenía Zapata y el conjunto de personas que lo acompañaban, porque no nada más era Zapata, también la lucha era de los pueblos del estado de Morelos o de la zona centro-sur, porque además también se unen partes de Puebla, del sur de lo que hoy es la Ciudad de México, que eran lo que es hoy la zona rural de la Ciudad de México, Milpa Alta, toda esa zona. Esa ideología ya permeaba, ¿no? Entonces, ya lo que hace Zapata es convertirse en ese líder que va a encabezar esa o va a dirigir esa lucha, pero había como que varios líderes que seguían a Zapata, ¿no? Eran como pequeños grupos en distintas áreas bajo un comando central dirigido por Zapata. Doctor, hay una frase que se le atribuye mucho a Zapata, que es tierra y libertad. Hay ciertas interpretaciones que mencionan que realmente no fue de él, sino originalmente de los hermanos Magón. Así es. La lema original del plan de Ayala es reforma, justicia, ley. Creo que me falta una. Ese es el lema zapatista original. Pero en efecto se dio un cruce ideológico paulatino también. Es interesante que el Magón, que estaba prisionero en Estados Unidos, analiza la revolución ya cuando estalla. Él es uno de los principales, digamos, que pelea porque estalle la revolución. Pero una vez que está, pues él está desde fuera, no puede participar. Entonces llega a la conclusión de que la única fuerza que digna de tener su apoyo es Emiliano Zapata. Entonces manda corresponsalías, gente que se acerquen. El magonismo se había convertido en varias fuerzas ya para entonces, pero es tanto el magonismo como otros anarquistas, por ejemplo, de la Casa del Oro Mundial y de otras fuerzas, que van a ver a Emiliano Zapata como, curiosamente, la facción más radical en términos ideológicos, van a encontrar al campesino tradicionalista del sur como la fuerza más auténtica, más consecuente con los principios de ellos. Y entonces, finalmente, el lema de tierra y libertad va a ser asumido en esa etapa final del zapatismo. Ok. ¿Cómo fue, maestro, la vida amorosa de Emiliano Zapata? Bueno, es parte del mito, pero por lo que se sabe, sí tuvo muchas mujeres. Por ahí hay versiones que llegó a tener hasta 30 hijos. No sé si reconocidos o no, pero sí tuvo muchas mujeres. Oficialmente creo que se casa con dos o tres, en distintas etapas, pero sí tenía fama de ser muy mujeriego, pero bueno, era parte de ese mito, ¿no? Y además del porte que tenía Emiliano Zapata, además de que yo creo que su personalidad era muy seria, a diferencia de otros caudillos como Villa, que era más como más dicharachero, Zapata era más moderado. Entonces, pues en gran parte yo creo que eso atraía mucho a las mujeres. Entonces, pues,
lo aprovechaba, ¿no? Digamos, pero al parecer sí era bastante mujeriego y tuvo muchos hijos, aunque muchos de ellos mueren en etapas muy, muy tempranas, ¿no? Muy niños, pocos llegan a la etapa adulta. Ok. Zapata proclama el plan de Ayala ya cuando Madero es proclamado presidente. Hay una interpretación acerca de que él realmente no escribe el plan, sino su maestro Otilio Montaño. Doctor, ¿qué nos puede decir acerca de él? Bueno, fue un proceso. El plan de Ayala no fue autoría de una persona. Cuando Emiliano incluso está en riesgo de perder la vida por la traición de Huerta desde entonces, y que él escapa a uña de caballo y junta a su gente, el estado de Morelos está todo cercado, se escapan, conocedores de la zona, se van a Puebla, a Xochimilco, desde ahí están encerrados para redactar el plan de Ayala. Participa, por supuesto, Otilio Montaño, pero muchos más, y Emiliano también. O sea, fue una creación colectiva. El detalle de que un cura, por cierto, participa, es el que lleva la máquina de escribir y el que la pasa a máquina. No tenían para reproducción más que hojas carbón. Entonces, las versiones que se llevaron a la prensa fueron todas originales. Se pasó varias veces. El documento entero fue pasado varias veces por ese cura, que fue el secretario, y se llevaron y nadie las quería publicar. Muy pocos se atrevieron a hacerlo. Entonces, es un documento increíble, es un documento campesino colectivo. No es de autoría de Emiliano ni de Otilio, sino de muchos más. ¿Cómo fue su relación con Madero? ¿Cómo inicia esta relación con este presidente de México? De desconfianza. Regularmente Zapata, por naturaleza y porque además lo había vivido durante toda su vida, fue algo desconfiado. Entonces, obviamente no confiaba mucho en Madero, porque Madero venía de una clase alta, era de familias de hacendados, pero le atrajo el plan de San Luis cuando le proponen que van a restituirle las tierras a los campesinos, pero aún así había cierto, como que cierto temor de que a lo mejor no va a cumplir, entonces, y de hecho pasa, ya cuando Madero logran derrotar a Porfirio Díaz, que renuncie, que se vaya del país, empieza un acoso sobre zapatismo, sobre todo por Victoriano Huerta. De hecho, desobedece al propio Madero para que no sigan atacando a Zapata, pero tampoco Madero tiene la fuerza suficiente para hacerse obedecer, pero tampoco tiene muchas intenciones de cumplirlo o tener la capacidad de cumplir lo que había prometido. Entonces Zapata empieza a además de manera pacífica, porque además no fue de manera agresiva, pedirle que se cumpliera esa parte, ¿no? que por eso ellos se habían unido a la lucha, que cumplieran esa parte de la restitución de tierras, y el gobierno pues le daba largas hasta que desconoce al propio Madero y se lanza el plan de Ayala. Doctor, muere Madero, ¿cómo fue esta relación con Pancho Villa? Bueno, desde un principio hay un puente muy interesante, que es Gildardo Magaña. Cuando toman prisionero a Villa, cuando en la etapa maderista Villa es prisionero aquí en la Ciudad de México, se sabía que él no era... no había pasado por ningún nivel de la escuela, era analfabeta. Pero ahí también cayó uno que será un importante zapatista después, Gildardo Magaña. Y Gildardo encuentra la ocasión para que calmara a Villa, que parecía león enjaulado, lo era, y le enseña a leer y escribir. Cuando aprende a leer y escribir, Villa se desata leyendo Historia de México y otras cosas, y se hace el nexo, digamos, particular entre los dos. Todavía no es el momento de esa alianza. Va a tener que pasar un buen rato, va a tener que pasar la etapa de el huertismo, cuando llega el huertismo, y se levanta, rompe Emiliano con Huerta, por supuesto, no acepta las condiciones que pone Huerta. Huerta se acerca tanto a Zapata como a Villa, como a todos los demás. Entonces, ahí se da una alianza de facto. Villa peleando en el norte contra Huerta y Emiliano en el sur. Y esto se va a convertir en una verdadera alianza cuando triunfan y huye del país también Huerta, digamos como la segunda etapa de la revolución, ahí de facto en la Convención de Aguascalientes.
En un primer momento, los constitucionalistas tratan de impedir que llegue el zapatismo. Pero había ya nexos importantes entre Villa y Zapata. Entonces se logra que se invite a la convención a Villa y ahí se da la alianza. Es el momento de la alianza, que hace que finalmente llegue esa famosa foto en que se sientan en Palacio Nacional, bueno, en la silla presidencial, Villa, y a un lado Emiliano. Es la foto histórica más importante, yo creo, que de la historia de México. Justamente esto, ¿cómo fue este encuentro entre Zapata y Villa? En esta, parece que fue en la Casa de los Azulejos, ¿no? En la calle de Madero, cuando se sientan a comer. No. Mucho antes, de hecho, la reunión se da en Xochimilco, si mal no recuerdo. Ahí se ve por primera vez cara a cara a Villa y Zapata. De hecho, cuentan las experiencias que fue una reunión muy agradable, compartieron la comida y ya de ahí se organizan para avanzar sobre la Ciudad de México. Xochimilco en aquel entonces era la parte exterior de la Ciudad de México, o era un pueblo cercano a la Ciudad de México, no tenía la extensión que tiene hoy la ciudad. Avanzan y sí, efectivamente, desfilan por la calle que hoy se llama Madero. De hecho, la calle es nombrada por Francisco Villa, y lanza la amenaza de que el que se atreva a bajar el letrero o cambiarle el nombre a la calle lo van a fusilar. Y hay las versiones de que las tropas zapatistas entran al Sambors de los Azulejos. De hecho, hay algunas fotografías, y ahí comen, que todo el mundo decía que iban a venir a causar desastres, porque además los veían, y había ese racismo, clasismo, que los veían, pues obviamente, campesinos, humildes, con sus ropas muy pobres, y además las anécdotas cuentan que su comportamiento fue ejemplar, ¿no? O sea, no causaron desmanes, no hubo saqueos, no hubo robos, al contrario, ¿no? Mantuvieron el orden en la Ciudad de México, pero el encuentro de Villa y Zapata se da en Xochimilco, mucho antes de la entrada a la Ciudad de México. Doctor, ¿de qué manera influyó el zapatismo durante la Revolución Mexicana? Yo creo que fue una fuerza fundamental. Podemos dividir la revolución como en tres etapas. La primera, que simplemente es un acuerdo para impedir la revolución, que es cuando entra Madero. De hecho, la oligarquía se mueve y dice hay que firmar ya la paz, entonces que se hagan las elecciones, que entre Madero, que se vaya Porfirio y que todo quede igual. Después, la segunda es cuando fracasa Madero y ingresa Huerta. Se continúa la revolución. Y la tercera etapa es la que se le llama la lucha de facciones. Es ahí cuando la fuerza ideológica del zapatismo va a lograr algo muy poderoso. De hecho, no se podía explicar el desenlace sin la fuerza ideológica del zapatismo. Digamos, de un lado, el zapatismo nunca tuvo la fuerza militar suficiente como para imponerse. Era un ejército campesino que no tenía, por ejemplo, vituallas, ¿no? No tenía, a diferencia de Villa, que compraba directamente en Estados Unidos todo el armamento y tenía caballería de primera y un número impresionante de gente armada. El zapatismo eran pueblos que terminaban la batalla y se iban a levantar la cosecha. Entonces, era muy diferente la forma de ser. Pero la fuerza ideológica del zapatismo realmente es lo trascendente. Tan así que, aún siendo derrotado militarmente o siendo opositor, el artículo 27 constitucional tiene la impronta absoluta de Emiliano Zapata. Se dieron cuenta los constitucionalistas, es decir, los triunfadores de la revolución, que si no levantaban la bandera de revolución verdadera, que es reparto agrario y reformas para los trabajadores, no iban a triunfar. Esa es la peculiaridad de la Revolución Mexicana, que aún habiendo derrotado y sometido tanto a obreros como a campesinos, sin embargo se apropiaron de sus banderas. Entonces, en eso, el zapatismo es el que le va a dar a ese nuevo Estado un tinte, un contenido social, que va a tener verificativo realmente más adelante con Cárdenas. Maestro, ahora, ¿de qué manera influyó esta figura de Zapata posterior a la Revolución Mexicana? Bueno, tardó un poco, porque obviamente los gobiernos que resultan de la Revolución, la creación del Partido Único, van a tomarlos como imágenes, como íconos nada más. Pero Zapata se queda un poquito por ahí, hasta Lázaro Cárdenas, efectivamente, que retoma esa parte del reparto agrario. Entonces, ahí la figura de Zapata se empieza a retomar un poco más, pero sobre todo en las luchas sociales, porque dentro de todas las figuras de la Revolución Mexicana, el ideario zapatista era el más congruente, era proteger a proteger a las clases sociales más pobres. Entonces se toma como
una bandera ideológica, el zapatismo, para distintas luchas sociales a lo largo del siglo XX en México, ¿no? Una de las más recientes, bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que retoma esa parte de protección a los pueblos indígenas y lo toma como una de sus banderas, ¿no? De hecho, parte de su nombre de este grupo, uh-huh, bueno, tiene ahí el zapatismo integrado. Doctor, Emiliano Zapata es una figura reconocida y conocida aquí en México. ¿En el mundo también? Totalmente, en el mundo. Hace poco un movimiento en Turquía reivindica el zapatismo. Se convirtió en un elemento que habla de la voluntad de los pueblos. Y eso es un elemento que es vigente no solamente en México. Incluso en la noción de nuevo Estado, ¿no? Ahora que está todo en discusión, en debate, que es el Estado-Nación. La Revolución Mexicana condujo, a diferencia de lo que pensaba Emiliano, a un Estado muy poderoso, a un Estado-Nación poderosa, centralizado, en contra de la aversión de los pueblos. Entonces, digamos que esto está ahí todavía sin resolver históricamente, y esa es la fuerza del zapatismo. Por eso es que puede reivindicarse zapatista en Turquía o en cualquier otro lugar del mundo. Maestro, también se habla acerca de su supuesta homosexualidad. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Bueno, pues es parte del mito, ¿no?, de Zapata, ¿no? Hay muchas historias a su alrededor, sobre todo a raíz de su muerte, donde empiezan a surgir historias que no tienen un sustento histórico con que se pueda probar realmente. La verdad, no sabría decir si en verdad era o no era homosexual. Yo creo que sería hasta lo de menos. Pero hay muchas historias que rodean la vida de Zapata, unas ciertas, otras no. Por ejemplo, el de su muerte, que por ahí dicen que no murió, que se sigue apareciendo en ciertos lugares o que lo han visto en determinadas zonas. Es parte de la figura mítica, ¿no? O sea, se muere el hombre, pero surge un mito, ¿no? Y así fue a lo largo de prácticamente todo el siglo XX y hasta la fecha, ¿no? Todavía sigue siendo un personaje muy admirado en la zona, sobre todo en su estado natal, Morelos, pero también, como hace rato mencionaba, internacionalmente también conocido. De hecho, por ahí hace poco encontré que un escuadrón de la Fuerza Aérea Alemana tiene como su emblema Emiliano Zapata. De hecho, así se llama el escuadrón de la Fuerza Aérea Alemana, se llama Escuadrón Emiliano Zapata. Entonces, es una figura que se volvió mundial, ¿no? Y más, todavía más reconocida a raíz del Ejército Zapatista, que ya en aquel momento ya las comunicaciones eran más globales, entonces se da a conocer en varias partes del mundo. Doctor, y también se habla acerca de que pudo haber tenido un doble, ¿esto es cierto? Bueno, mira, la historia es una arena en la que siempre se da todo tipo de especulaciones. Y incluso intereses aviesos, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia que ha sido muy constante en la historia de México, en personajes interesados en desprestigiar sistemáticamente a determinadas figuras. Es su único trabajo, tenemos la huella de varios de ellos, que es único interés es ese. Entonces han inventado todo tipo de cosas. Es muy diferente, en efecto, a lo que pasa la mitificación de los grandes personajes. Esa es otra cosa, son dos procesos diferentes. Entonces aquí lo que conviene es como distinguir uno del otro, ¿no? Donde está toda esa intencionalidad, ¿no?, permanente. Mientras más importante es el personaje, más duro existe toda, que si era homosexual, que si era 400 cosas más. Yo creo que el balance que se tiene que hacer es más allá de cualquier otra de esas circunstancias. Los hombres pueden ser grandes en tanto encarnen, en tanto representen una cosa mayor a ellos mismos. Cuando se dan cuenta que ellos pueden hacer eso, es cuando vale la pena. Y juegan un papel fundamental moral para un pueblo. Son una fuerza. Entonces hay gente interesada en esa fuerza, demeritarla, ¿no? Entonces han inventado todo tipo de cosas. Bueno, pues es un tema muy interesante. El tiempo se nos está terminando y quisiera cerrar con broche de oro con esta pregunta. ¿Qué tan importante sería Emiliano Zapata para nosotros los mexicanos en pleno siglo XXI? Pues yo creo que muy importante, porque muchas de sus luchas aún siguen pendientes, sobre todo los pueblos indígenas siguen con muchas situaciones de pobreza extrema, injusticia, racismo, clasismo. Entonces, sigue siendo una figura vigente, yo creo, y sería súper importante tener una figura actualmente en nuestros tiempos que
pudiera reivindicar de la forma de lo que como lo hizo en nuestra actualidad. Pero, y de ahí la importancia que sigue teniendo Emiliano Zapata hasta el día de hoy, porque todavía siguen esas luchas pendientes. Doctor. Dijo que son valores. Por ejemplo, lo incorruptible. Emiliano lo quisieron comprar desde Madero, ¿no? Le ofreció una hacienda. El apego a la defensa de sus intereses. Él, cuando se levantan armas, va con su compadre y le dice, le da los papeles del Enecuelco, los títulos primordiales, y le dice, con tu vida, defiende. Esto es por lo que estoy peleando, por los papeles de mi pueblo, pero una vez hecho eso, ahora son los papeles de todos, las tierras de todos. Y digamos, el apego a esas cosas. Por cierto, que esas tierras no fueron entregadas hasta 34, fue Cárdenas el que entregó las tierras del pueblo de Enecuelco. Creo que es el valor que tienen esas cosas, esos ejemplos, el sentido de no convertirse en lo contrario de lo que se originó, como le pasó a Porfirio Díaz. Porfirio fue un guerrillero, fue un líder popular y terminó siendo una comparsa de la clase en el poder. Emiliano no, se mantuvo leal a esos principios de un pueblo. Ese es el gran valor que tiene Emiliano y por supuesto que eso sigue perfectamente vivo. Ok, de verdad agradezco infinitamente a los dos por haberme acompañado en el programa de hoy y programas anteriores. Esto es Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos hasta la próxima.